En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Jesús, el Señor, el pan que da la vida, esté con todos vosotros. Un domingo más nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Jesús nos alimenta con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Él es el pan vivo bajado del cielo, el auténtico pan que da la vida. Aprovechemos y agradezcamos este don del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Antes de empezar esta Eucaristía, reconozcamos nuestros fallos y pecados en silencio. Tú, palabra de vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, pan vivo bajado del cielo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, alimento de vida eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado. En estos que te alaban como autor y como guía, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. En la primera lectura escuchamos cómo Dios alimentó con el maná a su pueblo que estaba en el desierto. En el Evangelio, Jesús se mostrará él mismo como un alimento muy superior al maná. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi instrucción o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comeréis carne, por la mañana os hartaréis de pan, para que sepáis que soy el Señor Dios vuestro. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió todo el campamento, y por la mañana había una capa de rocío
alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, escamas, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, como escamas, parecido a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor os ha de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio pan del cielo. Pero dio orden a las altas nubes. Abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, les hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio pan del cielo. En esta segunda lectura, San Pablo recuerda algo fundamental en nuestra vida cristiana. Si decimos que somos seguidores de Cristo, tiene que notarse en nuestra manera de actuar. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor: que no andéis ya, como es el caso de los gentiles, en la vaciedad de sus ideas. Vosotros, en cambio, no es así como habéis aprendido a Cristo, si es que lo habéis oído a Él y habéis sido adoctrinados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Despojaos del hombre viejo y de su anterior modo de vida, de corrompido por sus apetencias seductoras. Renovaos en la Virgen y en el Espíritu, y revestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios,
justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hemos estado hablando, escuchando sobre el pan.
el pan. Y sabemos que este domingo es el segundo sobre el discurso del pan de vida. Recordábamos el domingo pasado, recordamos hoy cómo el domingo pasado Jesús en el Evangelio hacía la multiplicación de los panes de toda aquella gente que estaba pues hambrienta, deseando pues ese alimento corporal, que Jesús descubría la necesidad de cada uno y les daba por lo tanto ese alimento. Y vemos cómo poco a poco Jesús en ese discurso del pan de vida, en definitiva el discurso de él mismo, que ya empieza a decir que es el pan de vida, y después acabará diciendo que su carne es ese alimento que todos necesitamos, y muchos se escandalizarán, descubrimos cómo hoy hay muchas personas que en el Evangelio pues siguen a Jesús por un interés concreto. Un interés concreto. ¿Cuál? Y lo dice Jesús mismo. Me seguís porque os he dado de comer y quedasteis saciados. Y hoy nosotros nos podemos preguntar, podemos pensar, ¿acaso mi relación con Jesús es una relación de interés? Porque podríamos pensar, bueno, Jesús me perdona los pecados, Jesús me da la vida eterna, la salvación, Jesús pues me da una cierta tranquilidad porque pues mi vida tiene un sentido. Entonces podemos entrar en un momento, una situación como de crisis, de pensar, mi fe, mi relación con Jesús es superficial, porque en el fondo me atrae cosas que puede darme y que me dan tranquilidad y paz y ya está. Puede ser, no nos pongamos nerviosos, pero es necesario profundizar. No basta con creer que Jesús pues me perdona, me da la salvación y yo pues sigo con mi vida. Nos lo decía también San Pablo. Yo tengo que manifestar, dar testimonio de qué ha hecho Jesús en mi vida que me ha cambiado. Entonces vemos cómo Jesús en este Evangelio pues protesta un poco, ¿no?, a toda esa gente que lo va siguiendo, pero que en el fondo lo sigue, primero lo sigue por un interés, porque ven pues que Jesús hace milagros, que hace cosas maravillosas, pero en el fondo no buscan a Jesús, no buscan al Mesías, al Salvador, sino que se buscan a sí mismos. Una tranquilidad, una calma, una persona que cuando le pida de comer, pues me va a dar. Es necesario, por lo tanto, que nosotros pensemos, yo no quiero que mi relación con Jesús sea así de superficial. Yo quiero que mi relación con Jesús sea profunda y por lo tanto es necesario descubrir que no solo necesito de la salvación de Jesús, sino que esa relación se va convirtiendo más que en una necesidad, en una relación de amor, de corresponder, de responder a esa llamada que primero ha hecho Jesús de salvarnos y como yo con mi vida pues doy respuesta a esa llamada a la que Jesús nos llama a cada uno de nosotros, a seguirle. No porque satisfaga nuestras necesidades, que también, porque en definitiva solo Dios puede saciarnos, sino que yo vaya profundizando en ese reconocimiento de quién es Jesús para mí. No solo un ancla en la que yo me apoyo, insisto, que sí, que es necesario, pero que sea más. Y que nos vayamos encontrando en eso, en una relación más personal, de trato personal, personal de cada uno, porque Jesús se encuentra personalmente contigo. Pensemos cómo yo con mi vida doy respuesta a esta llamada, primero de Jesús, de salvación, de saciarme, ya no solo en el cuerpo, sino en el alma. Es interesante cómo estos domingos iremos profundizando en un Jesús que se va manifestando, que se va mostrando quién es,
y que nosotros seamos capaces de descubrirlo, no solo como alimento corporal de nuestras necesidades superficiales, sino como un alimento espiritual necesario y principal para nuestra vida. Y ahora juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Oremos para que su vida y su amor lleguen a todos. Podemos responder: Padre, escúchanos. Oremos para que la Iglesia y todas las personas cristianas alcancen la unidad con la guía del único pastor, Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los misioneros y por todas las personas que trabajan en los países del tercer mundo, por el bien de sus hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los catequistas de nuestra parroquia y de la Pastoral del Sord, para todos los que colaboran en la educación y el crecimiento de la fe. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los responsables de la administración pública y por los técnicos y funcionarios que tienen que procurar por el buen gobierno y el bienestar de todos los ciudadanos. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por los extranjeros que en estos días visitan nuestro país. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por nosotros y por todos los que, como nosotros, celebran hoy en el mundo entero la Eucaristía de Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Gracias. Padre, fuente de todo bien y toda bondad, escucha nuestras plegarias y haznos fieles seguidores de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, la Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz
de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José y a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás, dice el Señor. Para todos aquellos que están siguiendo esta Eucaristía a través de Internet y que no pueden recibir sacramentalmente la Eucaristía, pueden decir esta oración: Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya he venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe nunca de ti.
Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor. Y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.